Good evening. Buenas noches. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good guys. evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, guys. How are you doing today? It's good, teacher. Very good. Very good. I'm really happy to hear that. Well, I can see that we are 18 so far. So I don't know how many are we supposed to be. But if you want to, we can wait for a few more moments. Maybe somebody else wants to join the meeting. So let's see. Okay, ya somos 18 en este momento, guys. Así que quizás, bueno, no sé cuántos somos. Pero podemos esperar unos segunditos más, nada más. A ver si alguien más se quiere unir, ¿verdad? Bueno. Well, so let's see what happens, guys. Let's see here. Ahí está. Bueno. Bueno, guys, creo que vamos a empezar ya entonces. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Vamos a empezar con la presentación para el día de ahora. Vale, permítanme un instante nada más. Solo me confirman, ¿me pueden escuchar bien ustedes en este momento? ¿Se escucha bien? Perfecto. Yes, perfecto, teacher. Muchas gracias. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. I just wanted to confirm because sometimes the headsets, they don't work so well. So I just wanted to make sure. Así que muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Welcome, teacher. Bye, guys. Bueno, I just want to... I just want to welcome you guys to this course. This is going to be for 4 weeks. You probably guys know already how it works because you've been probably in the previous level, like basic or maybe basic two. So we are going to be here for four weeks, and we're going to be from Monday through Thursday, and it's going to be from 8 p.m. to 9 p.m., right? So, welcome. I would like to introduce myself. Entonces, bueno, guys, creo que ustedes tal vez ya muchos están familiarizados, ¿verdad? ¿Cómo funciona el programa? Entonces, vamos a estar acá todos los días, de lunes hasta el día jueves, y vamos a tener sesiones de una hora, ¿verdad? Vamos a estar de las 8 hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Entonces, me gustaría presentarme para que nos conozcamos un poquito, ¿verdad? Bueno. Hello, so my name is Gadiel Guidos. I am 28 years old, and well, I am an industrial engineer. I also had some experience giving classes like this. I teach, for example, I was with a couple of guys before in basic one. So I have that experience, and I also work in a call center a long time ago. I worked like for 5 years. Entonces, bueno, mi nombre, guys, es Gadiel Guidos. Yo tengo 28 años. Bueno, soy ingeniero industrial. Esa es mi profesión. Ya tengo un poco de experiencia dando clases, ¿verdad? Estuve antes con un grupo de básico 1. Y también, pues, tengo un poco de experiencia en el ámbito de los call centers, ¿verdad? Entonces, eso es como un poco de información acerca de mí. Bueno, yo quiero decirles, guys, que en mi caso, pues la verdad me gusta mucho poder interactuar con ustedes. Quiero que ustedes se sientan libres de si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo, que ustedes se sientan libres de participar. Tenemos aquí la opción, ¿verdad?, para levantar la mano. Así que si ustedes quieren decir algo, pues levanten la mano. Con gusto vamos a estar aquí nosotros practicando, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que todos podamos participar, que podamos todos
hablar, expresarnos, creo que es la mejor forma en la que vamos a aprender, ¿verdad? Es la mejor forma haciendo las cosas. Así que, pues, para mí es un gusto estar con ustedes. Como les mencionaba antes, ¿verdad? Vamos a estar aquí todos los días, desde el lunes hasta el jueves, ¿verdad? Para los que no están familiarizados con la metodología, pues así funciona el programa de inglés corporativo, ¿verdad? Bueno, entonces, guys, para el día de ahora, pues vamos a estar viendo este tema, el cual se trata de los adjetivos y los adverbios. Entonces, pues a mí siempre me gusta plantear para todas las clases, ¿verdad? Me gusta plantear como una lista de objetivos, de cosas que nosotros vamos a alcanzar a través de nuestras sesiones, ¿verdad? Entonces, bueno, para los que tal vez son nuevos para el sistema de inglés corporativo, nosotros tenemos una página web en la cual nosotros vamos a estar revisando la información. Ahí también van a haber actividades que son a veces preguntas, son audios que ustedes tienen que subir, y esas lecciones pues nos van a servir para evaluar el desempeño de ustedes, ¿verdad? Entonces es bien importante de que ustedes visiten la página web. Ustedes la pueden visitar en cualquier momento que quieran. Y bueno, para los que no la tienen, se la vamos a compartir por medio de WhatsApp. Ahí tenemos nuestro grupo, ¿verdad? Así que cualquier inquietud respecto a eso, me van a tener a mí, y también pues van a tener a compañeros del staff de inglés corporativo, que ellos ayudan en caso de que ustedes no puedan acceder o algún problema con la plataforma. Pues ellos están ahí disponibles, ¿verdad? Para ayudarnos con cualquier cosa que ustedes necesiten. Ok, so for today, guys, we are going to talk about this topic. Our topic is going to be adverbs and also adjectives. So, like I mentioned before, I always like to have some objectives for, you know, the sessions that we have. So for today, the objectives are going to be the following. We have two objectives for today. And the first one is going to be that in this class, participants will be able to learn the usage of adverbs before adjectives, okay? Okay, entonces el primer objetivo que tenemos, guys, va a ser que vamos a aprender el uso de los adjetivos, bueno, de los adverbios antes de los adjetivos, ¿verdad? Permítanme solamente un instante, guys, solo un momento. Permítanme un momentito. Tengo que hacer algo por acá. Okay. Ok, gracias. Bueno, entonces, como estaba mencionando, en el primer lugar lo que vamos a ver es el uso de los adverbios antes de los adjetivos, ¿ok? Probablemente ustedes ya hayan visto antes qué es un adjetivo, qué es un adverbio, y pues el día de ahora vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Así que ese es el objetivo número uno. En segundo lugar, también vamos a intentar hablar acerca de cómo identificar las conjunciones tales como such as, and, but, and, though, okay, and however. Esas van a ser nuestras conjunciones que vamos a estar estudiando. Ok, esos van a ser nuestros dos objetivos, guys. Bueno, vamos entonces a comenzar. En primer lugar, guys, vamos a definir nosotros qué son los adjetivos y qué son los adverbios, ¿verdad? Probablemente ustedes ya hayan estudiado esto antes. Aquí tenemos una pequeña definición, ¿verdad? Entonces nos dice: adjectives are words that describe nouns or pronouns, ¿ok? And then we have the adverbs, and adverbs are words that modify everything but nouns and pronouns, ¿ok? Entonces nuestra definición nos está diciendo que los adjetivos son palabras que describen a un nombre o un pronombre. Si ustedes recuerdan, guys, los nombres, bueno, para identificar a un sujeto en una oración, nosotros tenemos la opción de tanto utilizar un nombre como un nombre propio, digamos, ya sea Mario, Carlos, Gadiel, ese sería un nombre propio, ¿verdad? Y por otra parte, también tenemos los pronombres, que si ustedes recuerdan, son ella, él,
nosotros, esos serían los pronombres, ¿verdad? Entonces, los adjetivos básicamente sirven para describir a un nombre, ¿ok? So, we have some examples here, so you can see this table that we have on the screen. We have these different adjectives like very, well, sorry guys, I think that I made a mistake here. Perdón, guys, creo que acá está incorrecto. Vamos a hacer una modificación porque los adjetivos son los que describen una cualidad. Entonces, tendría que ser al revés. Sí, entonces aquí lo vamos a corregir. I apologize. Okay. Sí, dígame, Francisco. No sé si soy yo, es una pregunta general, pero estoy viendo que la cámara suya se está como trabando a cada rato y cuando pasa la diapositiva se tarda unos segundos. No sé si es solo a mí o tal vez a algunos compañeros le pasa, solamente se van a disculpar. No, gracias. Muchas gracias por la observación. Creo que estaba experimentando un poco de problemas con la conexión. Entonces, ahorita me imagino que a los demás tal vez les desaparecía de la misma manera, ¿verdad? ¿Alguien podría contestar? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Gracias. Sí, perdón por eso, guys. Entonces, ahorita voy a No, tranquilo, todo bien. Solo creí que era yo, pero se preguntaba, pero no se preocupe. Usted sí, le contó con que el audio no se trae suficiente. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Thank you so much. No problem. All right, so there we go. I really appreciate that. So, like I was saying before, guys, we have the adjectives like nice, expensive, tall, and short. Okay. Si ustedes ven todas estas palabras que están acá, son palabras que nosotros utilizamos para describir una cualidad, ¿verdad? De un nombre o de un pronombre. Entonces, si en el primer caso tenemos nice, entonces podemos decir he is nice. Okay. Él es agradable. O si queremos decir, por ejemplo, que algo es caro, decimos that car is expensive, ¿ok? Entonces, prácticamente vamos a nosotros anotar aquí, vamos a hacer les voy a anotar unos ejemplos, ¿verdad? A la par. Sería he is nice, ¿verdad? Probablemente ustedes ya hayan estudiado esta forma antes, que esto es una forma del verbo to be, ¿verdad? Entonces tenemos primero el nombre o un pronombre en este caso, sería el verbo to be, y por último tenemos la cualidad, que en este caso es agradable, que él es agradable, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra estructura para este tipo de oraciones, utilizando los adjetivos, ¿verdad? Como mencionábamos, los adjetivos nos ayudan a describir una cualidad de un nombre o de un pronombre, ¿verdad? Entonces, este sería un ejemplo. Para el siguiente, pudiéramos decir, por ejemplo, this house is expensive. Para que ustedes vean acá, tenemos entonces prácticamente la misma estructura. Sería el sujeto, que sería esta casa. Luego el verbo to be, que es el correspondiente para esta forma. Como estamos hablando de eso, entonces el verbo to be pues sería, en este caso, la tercera persona. Is, ¿verdad? This house is expensive, ¿verdad? Entonces, expensive vendría a ser nuestro adjetivo que nos está describiendo la cualidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, eso sería por la parte de los adjetivos. Luego tenemos los adverbios. Estábamos diciendo acá, we were saying, guys, that the adverbs are words that modify everything but nouns, ¿ok? Y particularmente para nuestra sesión, nosotros nos vamos a enfocar en los adverbios y cómo modifican a los adjetivos, ¿ok? Entonces, en este caso, si nosotros queremos modificar, y let's say that if we want to modify the adjective nice, ¿ok? We can say, he is very nice. Él es muy agradable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el adjetivo? ¿Qué es lo que hace el adverbio al adjetivo? Lo que está haciendo el adverbio es que básicamente está agregándole está especificando, ¿verdad? En qué grado esta persona es agradable.
está diciendo que es muy agradable, ¿verdad? Teacher. Yes. ¿Sería como recalcar la cualidad? Correcto. Básicamente, los adverbios lo que hacen es que modifican el significado del adjetivo. Entonces nos dicen si es muy, si es poco. Prácticamente nos están diciendo en qué grado esa cualidad se está expresando, ¿verdad? Si es mucho más o si es mucho menos, por ejemplo. Entonces, sí. No sé si alguien... Una pregunta. Dígame. Va a disculpar. Sí. Lo que es nice, solo se puede usar como bonito, también como, si no me recuerdo, como bueno, genial, o hay alguna forma o momento para poderlo utilizar de... llamémoslo traducción diferente. Ahí va, disculpar y gracias. No, básicamente, bueno, está muy bien. Gracias, Francisco. Gracias por su participación. No quiero que ustedes se sientan incómodos por preguntar nada. Cualquier pregunta que tengan, háganla, por favor, porque de eso se trata. Y sí, la palabra nice prácticamente se utiliza siempre para decir que algo es bonito, que algo es agradable, o que algo está bien en general, ¿verdad? Entonces, very nice. Es prácticamente eso. Así que, sí. Ok. Very so, nice. Very nice. Very nice. Very nice. Okay. So we're going to continue, guys. We're going to take a look at the next example that we have. So the next example, it says extremely. Okay. Entonces, como estábamos viendo anteriormente, el adverbio anterior lo que hace es decir que algo es muy, por ejemplo, muy agradable, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer una combinación entre, por ejemplo, el adjetivo expensive en extremely, entonces nos quedaría como de la siguiente forma, ¿verdad? Vamos a ver. That car is extremely expensive. Ok, entonces siempre la misma estructura, ¿verdad? Tenemos acá nuestro sujeto. Oh, perdón, acá me hizo falta el sujeto, que sería ese auto es muy, aquí me hizo falta la letra E. Ok, ese auto es muy caro, muy costoso, ¿verdad? Entonces, tenemos el adverbio y luego tenemos el adjetivo, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando durante esta sesión. Entonces, me gustaría que, por ejemplo, ustedes, bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos de los adverbios y su significado, y me gustaría que ustedes me pudieran decir una oración utilizando estos adjetivos y estos adverbios, ¿ok? Entonces, para los siguientes adverbios tenemos pretty, fairly, and somewhat, ¿ok? Pretty puede funcionar tanto como un adjetivo, así como también como un adverbio, ¿ok? Muchos pueden haber escuchado antes la palabra pretty, like she's pretty, she's a pretty woman. Entonces, eso significaría que ella es una mujer bonita, ¿verdad? Por ejemplo. Pero pretty también se puede usar como un adverbio. Entonces, yo puedo decir she is pretty tall. She is pretty tall, ¿ok? En este caso, pretty ya no está funcionando como un adjetivo, sino que en este caso lo estamos utilizando como un adverbio, ¿ok? Y nos está diciendo que ella es muy alta, ¿ok? Esta es otra forma de decir que algo es bastante o que es muy algo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean esta forma de este tipo, pretty, and then, digamos pretty, anteponiéndose a un adjetivo, entonces lo que está diciendo es que eso es bastante alto o eso es bastante grande, por ejemplo. No sé si nos queda claro esta parte, guys. Probablemente ustedes ya hayan visto esto anteriormente. Sí, dígame, Francisco. Solo una duda. Entonces, ¿se podría usar como, por ejemplo, she is pretty beautiful? También, correcto, se puede usar. Ah, ok. Eso sería okay. Como decir que ella es muy hermosa. Entonces sería totalmente válido. Okay, perfecto. Thanks. You're welcome. Very good. So that would be a really good example, the one that Francisco just gave us. You can say, she is pretty beautiful. That would be a valid example. Okay, so then we have the next adverb.
In the next one that we have, it is fairly. Okay, este adverbio, guys, su significado es como decir que es justamente o es bastante de algo, ¿verdad? Ya vamos a escuchar nosotros un audio en el cual menciona que la ciudad es grande, ¿ok? Es bastante grande, por ejemplo, y lo dice de la siguiente forma. The city is fairly big. ¿Ok? Algo así. Entonces lo que nos está diciendo es que la ciudad, perdón, acá creo que aquí era así. Uy. Así. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que la ciudad es bastante grande, ¿ok? No tanto... Ahí cambia entonces justamente, cambia a muy... sí, sí, es que estamos diciendo como que algo es bastante, pero no en exceso, ¿verdad? O sea... Ok, ok. Ahí va a disculpar que tanto interrumpo. No, no hay problema, no hay problema, Francisco. Creo que es muy bueno que estemos participando y si tiene alguna duda, pues eso nos ayuda para los demás. Probablemente tengan la misma pregunta, ¿verdad? Así que no se preocupen. Ok, ok, gracias. Very good. So we're going to continue, guys. That will be... and then we have another example here. We have another adverb, which is somewhat. Ok. Probablemente ustedes ya hayan visto esta palabra y bueno, tal vez muchos de ustedes ya la conozcan. Entonces, somewhat básicamente nos está diciendo que es algo, ¿ok? Es como que es algo grande, o sea, no tanto, ahí como moderado, ¿verdad? Entonces, siempre nos está diciendo como que en qué grado la cualidad de un nombre, ¿verdad? En este caso es que es muy, en esto es extremadamente, en este es bastante, en este es justo, no tanto, y en esto es como, bueno, por ahí intermedio, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir, the city is somewhat big, ¿ok? Entonces, la ciudad es algo grande, no tanto, pero sí algo, ¿verdad? Ese sería el significado. Entonces, no sé si nos queda claro esta parte, guys. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto son los adjetivos, que dijimos que da una cualidad de un nombre. Y estábamos viendo los adverbios, que básicamente lo que hacen es modificar la intensidad de los adjetivos, ¿verdad? Esa sería como la palabra más adecuada. Modifican la intensidad de esa cualidad. Ya sea que es mucho, que es muy poco, o que está en un nivel intermedio, por así decirlo. Do you have any questions about this, guys? Poco a poco le voy entendiendo. Very good. Very good. Thank you, guys. All right, so we're going to... Sorry. What is pronunciation the tie? Pronunciation correct. Correct pronunciation. The tie. ¿Cuál es la pronunciación correcta de tie? No sé si es tie, tall... Oh, tall. Yes. Tall. Okay. Yes, that is tall. Yes. So you can say, for example, that she is tall. Something like this. She is tall. Ella es alta, por ejemplo. Y el opuesto de tall sería short, ¿verdad? Si ustedes quieren decir que una persona es pequeña, no van a decir she is small, for example. You're going to say she is short. Okay, that will be the right structure that you guys need to use. You want to say that somebody is, short. That will be the right answer. So she is short. Ella es bajita. O ella es pequeña, ¿verdad? Así sería. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, guys. No sé si tienen alguna otra duda con la pronunciación. Ya vamos a ver un video para que ustedes puedan... volver a escuchar una vez más. Si tienen alguna duda, creo que también esto nos va a servir para aclararla. Así que hasta el momento ya vimos adjetivos y adverbios, ¿verdad? ¿Estamos bien? Más o menos lo entiendo. Thank you so much. All right, guys, so we're going to continue to the next part. In the next part is going to be, well,
like I mentioned before, we have the adverbs and adverbs before adjectives, okay? So when it comes to adverbs before adjectives, adverbs modify an adjectives are called adverbs of degree or intensifiers. And in most cases, they go before adjectives when they are used together. Okay, so acá, guys, prácticamente lo que nos está diciendo es que cuando los adverbios están antes de los adjetivos, se les suele llamar como intensificadores, ¿verdad? Es lo que acabamos de ver, que prácticamente nos está diciendo en qué grado esa cualidad está siendo expresada, ¿verdad? Ya sea mucho, muy poco, o en un término intermedio, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que significa. Entonces, me gustaría mostrarles por acá, les voy a compartir la pantalla de, bueno, un video por acá, para que ustedes lo puedan escuchar y podamos discutir sobre esto, ¿ok? Así que permítanme un instante. Vamos a ver. Vamos a ver. Shut the sound. Vaya, no sé si lo pueden ver en este momento, guys. Sería un video. ¿Ya lo pueden visualizar? Yes, solamente me contestan. Very good. Thank you so much. I appreciate that, guys. Okay, so we're going to listen to the video and we're going to check the information on the video. And then after that, we are going to talk about the information on the video. And if you have any questions, you can let me know. And then we are going to work on that. So, bueno, vamos a escuchar el video. Por favor, si tienen algún problema con el audio, por favor, lo hacen saber por el chat. Yo espero que no tengamos ningún problema, ¿verdad? Así que vamos a escucharlo. Ok, vamos a ver acá. How big is the city? It's a solamente permítame un momento. Vamos a recargar la página porque a veces da un poco de problema. Bueno, como les mencionaba, guys, esta información ustedes también van a tener acceso a ella, ¿verdad? Entonces, este sitio web, ustedes van a poder estar visualizando todas las secciones de su curso para los que son nuevos, ¿verdad? Van a poder visualizar las secciones de sus clases y en estas sesiones están prácticamente divididas por lecciones, y hay pequeñas secciones en las cuales ustedes van a realizar unas como evaluaciones del conocimiento, ¿verdad? Así que también esa parte la vamos a estar viendo, vamos a intentar resolver algunas de las evaluaciones juntos para que podamos completarlo, porque esto es bien importante. Esta parte va a ser prácticamente la nota que va a definir si ustedes pueden avanzar al siguiente nivel, ¿verdad? Así que voy a ponerles el video otra vez. Vamos a ver. How big is this city? It's a fairly. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, very good, guys. I just want to confirm that all of you listened to the video. Was everything okay? It's a fairly big. Do you have any questions about this so far, guys? Ok, vamos a analizar acá el video, ¿verdad? Si ustedes pueden ver acá, se han utilizado prácticamente todas las formas que estábamos viendo hace unos instantes. Por ejemplo, tenemos acá,
That's a really nice city. Okay. Si ustedes ven acá, esta palabra really funciona como un adverbio. Está diciendo que es una ciudad de verdad agradable, de verdad bonita, ¿verdad? Okay, so we're going to check the next one. And we have here Eric. Eric asks Carmen, is it expensive there? Le pregunta, ¿es caro allí, en esa ciudad? Y le contesta Carmen, no, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. Okay, entonces ustedes pueden ver acá, también tenemos otras dos formas donde se ha aplicado lo de los adverbios antes de los adjetivos. Ok, en la primera oración dice, no, it is not. No, it is not very expensive. Entonces dice, no, no es muy caro. Y luego dice, prices are pretty reasonable. Ok, entonces, no es muy caro y los precios son bastante razonables, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Ok, vamos a ver la última parte. Ok, acá estaba lo que les estaba mencionando antes, ¿verdad? Eric le pregunta, how big is the city? ¿Qué tan grande es la ciudad? Y Carmen le contesta, it's a fairly big city, but it's not too big. Ok, entonces básicamente le dice que es una ciudad bastante grande, pero tampoco demasiado grande, ¿verdad? Entonces, fairly prácticamente nos dice que algo es bastante grande, pero tampoco en exceso, ¿verdad? No sé si nos queda claro esta parte, guys. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría? Sí, dígame, Francisco. Solo pregunta, que no sé el significado de it, que está en la parte de tercer renglón de Rick, Eric. No, y, que sea. Yes. Wow, I Eve, dice Harold. Ah, ok. Yes. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Yes. Yes. In this case, basically, this is like a contraction, like a contracted form. Ok, en este caso, esta parte de acá, guys, es una abreviación, ¿verdad? Probablemente ustedes ya han visto mucho el uso de las contracciones. Entonces, cuando ustedes vean algo como esto, les voy a compartir por acá, en otro lado. Si ustedes ven I've, así, esto significa I have. ¿Ok? Ok. Y eso es lo que dice. Entonces, básicamente, esta es una forma del pasado. ¿Ok? Pero esta forma se le llama presente perfecto. ¿Y qué es el presente perfecto? Probablemente lo vamos a ver más adelante. El presente perfecto es como cuando nosotros decimos, yo he hecho algo en el pasado. Por ejemplo, en este caso, está diciendo que yo he escuchado acerca de eso. ¿Ok? El verbo have, en este caso, funciona como un auxiliar para formar ese tiempo de pasado. Entonces, sería, I have heard. Y si fuera, por ejemplo, una tercera persona, nosotros diríamos, she has heard. ¿Ok? Esto se los estoy adelantando, no es parte de... Entonces, digamos, have, ¿qué verbo tener cambia entonces su significado? Correcto, cambia su significado. Okay, okay. En este caso, no estamos diciendo yo tengo, sino que estamos diciendo yo he. Yo he escuchado. O ella ha escuchado. Se transforma como un verbo auxiliar. Ya no es un verbo propiamente así que está describiendo una acción, sino que está sirviendo como un verbo auxiliar. Así se le llama. Thanks, teacher. You're welcome, Francisco. All right, so it says, wow, I've heard that's a really nice city. Entonces lo que dice, vaya, he escuchado que esa es una ciudad muy bonita. O de verdad bonita. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Yo he escuchado. Ok, no sé si no tiene... No sé si ya cambió de pantalla, pero estamos viendo la presentación todavía. Perdón. Se me olvida a veces, entonces, ahí me disculpan. Vamos a pasar entonces para la otra. Ahí está. Creo que ahora sí ya deberían de verla. Ya. Ok, very good. Very good, guys. So, yes. So, that's what it says. It says, I've heard that's a really nice city. So, I have the knowledge that is a really nice city. That's what it means. Okay. So then I would like to ask you guys, do you have any other questions about this conversation? Do you
Do you see any other vocabulary that you don't know that you would like to discuss? Because we can talk about this, okay? That is really important if you want to practice, if you want to say something, just please go ahead and do it. No questions? Teacher. Dígame. When am I in the Carmen? When they said fantastic beach just outside the city. What I mean, beach. Beaches, okay. Beaches. Very good. That is, yes. That is an excellent question. So you can see here we have a picture and you can see like different buildings and then we have the ocean. So basically, playas. Beaches is playas. Yes. Ah, okay. Es en plural. Okay. Beaches is playas. Es que suena a la palabra prohibida. Yes. You guys have to be really careful about this because it sounds really similar, both of them. But the difference is that there is like a T sound in between. Okay. So you need to be really careful with that. It's hay palabras beaches, en inglés okay? Que beaches. Sí que se oyen igual, no, la teacher. You know. So you have to be very careful with that. Teacher, hay palabras que tengan cuidado, que sí, ¿verdad? Se escuchan lo que igual, es cierto, esa palabra es un poquito, casi como un poquito tricky, como dicen. Traten de no agregarle ese sonido de T, ¿verdad? Para que no signifique otra cosa, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Que dice es, que hay el clima es genial y que hay playas fantásticas, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Sí, dígame, Francisco. No estoy muy seguro, pero el final donde dice I sound perfect to me, creo que sorry, sería, eso suena perfecto para mí o estoy... Just... Escucho, estoy pensando. Okay, ¿me escuchan? Yes, now I can hear you. Yes. Ah, okay. I have a question. No soy muy seguro, pero I sound perfect to me. Es como algo que suena perfecto para mí o lo entiendo mal. Perdón, Francisco, ¿a qué parte se refiere? Abajo, Eric. I sound perfect to me. Es... Abajo. Ah, final, sí, sí, correcto. It sí, sounds acá, perfect to me. Acá dice, it sounds perfect to me, yes. So basically, yes, that means that suena perfecto para mí, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Correcto. Sí, es que yo tengo la mala maña que traduzco en mi mente y por eso. Y le decía antes que hay varias palabras en inglés que se oyen muy, muy iguales. Tenemos un ejemplo que es angry y angry. Enojado okay. Y hambriento, que suena casi igual. They sound similar, but they are. You need to be careful with that too, because angry, that is one thing, but then hungry, it is another thing. So there is a little difference between the two of them. Okay, so I am hungry or I am angry. Hay veces que se escucha igual cuando lo hablan en inglés, por eso le digo que son palabras así. Sí. Gracias, sí, pero, teacher. You're welcome, Francisco. Yes, so you need to be careful with this, and my suggestion would be this. You have like some question about one word that you don't know how to pronounce, then you can just go on, let's say, Google Translate, and then you can just put the word, and then it's going to give you like the definition of the word, and it's also going to show you how to pronounce the word. Okay, so ustedes pueden hacer eso, guys. Ustedes pueden ir a Google Translate, ponen allí la palabra, y en ese caso también les va a dar cómo se pronuncia, por lo general, ¿verdad? Entonces, para que tengan ahí, incluso les va a dar como la pronunciación fonética. Esa es la forma más indicada, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber cómo se pronuncia la palabra. Así que esa sería mi sugerencia para ustedes. Sí, yo también hago eso para cuando hay palabras que no las entiendo, no le entiendo muy bien la pronunciación. Me voy a Google Translate y estoy reproduciendo acá rato, hasta que me quede un poco... Está bien, muy bien, Francisco. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver. So, let me just switch to the presentation really quick. Ok, guys, so. All right, so here we have some examples that we already see on the video. So, the first example that we have, it says, it is a fairly big city. Ok. Entonces, ¿cuál es la estructura que tenemos acá, guys? Primero tenemos ya sea un sujeto, pero tenemos el sujeto que puede ser un nombre o puede ser un pronombre. En este caso, we have the pronoun it. Ok, we have it. Luego tenemos el verbo to be, is. Y luego tenemos el complemento que sería prácticamente el adverbio
y luego el adjetivo, ¿verdad? So sería, it is a fairly big city, ¿ok? Nombre, verbo to be, adverbio y adjetivo, ¿ok? El mismo caso acá, pronombre, verbo to be, adverbio y el adjetivo, ¿ok? Esa va a ser nuestra estructura, tengámosla en mente, ¿verdad? Entonces sería, he is very tall, she is very short, or she is pretty beautiful, like Francisco said before. So those would be like some of the examples that we have. So what I would like now for you guys, I would like for you to write some examples in your notebook, and then I would like for you to share those examples with the class, okay? Así que por favor, guys, vamos a escribir algunos ejemplos utilizando estas estructuras que acabamos de ver. Y me gustaría que los podamos compartir, ¿verdad? Eso es bien importante. Quiero que practiquemos, que esto se trata de practicar, porque así vamos a aprender. Entonces, vamos a utilizar los adverbios y los adjetivos. Les voy a colocar por acá la estructura que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que sería la siguiente. Sería subject plus verb to be plus the adverb plus the adjective. Okay, entonces esta sería la estructura, guys. Se la voy a colocar acá en la pantalla y por favor ustedes anoten algunas oraciones en su cuaderno, por favor. Ahí está. Creo que adjective está mal puesto. Ha puesto directly. Very good, Mayra. That is a really good example. Violet is really beautiful. Okay, that's perfect. Yeah. Entonces Mayra nos ha compartido por acá un ejemplo, una oración que ella ha creado. Perdón. Hola, Francisco. A ver, ahora. Ahora sí. Ah, que le comentaba que adjective, creo que lo ha puesto mal porque ha puesto el adjective. Ah, perdón. Sí, perdón. Okay, a veces por escribir ahí un poquito rápido se me van las palabras. Gracias, Francisco. Yeah, you're right. So it should be adjective. There we go. My pet is very short. Perfect. Yes, that's fantastic. Thank you so much. Okay, we have another example here, and it says, my pet is very short. Thank you, Elian. Then we have another example. It says, my brother is very tall compared to me. Perfect. Okay, very good, Ana. Aquí tenemos un ejemplo de Ana, que, bueno, en este caso, ella... Usando incluso una comparación. Está diciendo de que su perro... Perdón. Sí, el perro es más alto que el gato. Perfecto. Ahora tenemos otro ejemplo de María. My pet is very big. Very good. She's very nice. My pet is very crazy. Yes, yes. That is good. But in this example, Francisco, you are giving. If you are saying that your pets, you're saying plural, then you need to say my pets are very crazy.
Okay. Permítame. Nada más. Ok, perdón, perdón por eso, guys. No sé si me pueden escuchar en este momento. Sí, se le escucha. Ok, perfecto. Yes, teacher, I hear you. Thank you so much. Yes, I think that I have some issues with the other headsets, so I'm going to stop using those. Very good. So we have some examples here. The next example, it says, my wife is pretty young. The car is very expensive. It's very fast. So very good. That is perfect, guys. I can see that you can, you already understand the subject. So that is really good. So what I would like for you guys is that you can use the microphone and you can say the examples to the class. That would be even better, okay? Because I think that we need to practice our pronunciation. We need to practice the speaking. So if someone wants to participate, that would be really good. Thank you so much, Mayra. That's really good. I really like that one. My teacher is really good. That's perfect. I love that one. Thank you. My husband is very handsome. Okay, perfect. So, no sé si alguien le gustaría, algún voluntario que le gustaría compartir tal vez su oración acá con la clase. Vamos a ver, alguien que sea un voluntario por acá. Vamos a intentar participar todos. Me, teacher. Perfect, thank you so much. Teacher, my sentence say, my cat is very pretty. My cat is very pretty. Okay, perfect. That's perfect, wonderful. That would be Nadia, right? Nadia? Yes, teacher. Thank you so much, Nadia. I appreciate that. So yes, my cat, very good. Okay, do we have any other volunteer? Anybody else that would like to participate? Me, teacher. Thank you, Anna. My brother is very tall compared with me. Excuse me? My brother is very tall compared with me. Perfect, thank you so much. So my brother is very tall compared to me, right? That's what you me, said. Me, teacher. Hmm? Please, go ahead. My class is really interesting. My class is really interesting. 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 Perfect. Thank you so much, Mayra. That was perfect. Muchas gracias, guys. Gracias a todos por sus participaciones. Creo que quiero animarlos a que podamos hacer esto. Sé que a veces nos da un poquito de pena, ¿verdad? Personalmente yo a veces me pongo nervioso, ¿verdad? Que siento que a veces hay palabras que, bueno, son un poquito complicadas, ¿verdad? Pero quiero animarlos a ustedes de que puedan hablar tanto como puedan. Eso les va a ayudar a ustedes a tener más confianza y a poder aprender las palabras de una mejor forma, ¿verdad? Así que... De mi parte, usted se va a aburrir de tanto oír, hombre. Sí, bueno. Han estado conmigo, ya saben que soy hablantín hasta los codos. Así como la frase famosa de internet, my body's ready. Bueno, that's fine, Francisco. That's good. So you only need to... you can participate as much as you want to, and we, you know, everybody has to participate, so that's good. Everybody has to participate. Okay, so eso sería. Sí, dígame. Hola. Nothing. Oh, okay. Okay, very good. Thank you, Mayra. So. All right, so the next part of the this session that I wanted to talk about, guys, is about conjunctions, okay? So conjunctions basically are words that we use to join sentences, okay? Okay, so la siguiente parte, guys, y creo que no vamos a poder terminar esta parte ahora, es acerca de las conjunciones, okay? Las conjunciones, la función que ejercen dentro de las oraciones es la de unir dos partes de una oración, okay? Y las conjunciones nos sirven para unir dos partes de una oración, ya sea que sean similares o que sean contrastantes, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a estar viendo, en primer lugar, la conjunción en, como y, la cual contrasta dos partes de una oración que son similares, ¿ok? So, we have the
we have the definition here, and we have an also in addition to. Okay, in addition, and is used when the statements are similar. Okay, entonces nos está diciendo que nosotros utilizamos la conjunción and cuando estamos hablando de dos partes de una oración que son similares, ¿verdad? Por ejemplo, he's 10 and she is 12. ¿Ok? Estamos hablando de que él tiene 10 años y ella tiene 12. ¿Ok? Si ustedes ven ambas partes de la oración, tanto la que está antes de and como la que está a continuación, ambas están hablando de dos partes que prácticamente son dentro de la misma categoría, ¿verdad? Estamos hablando de edad y por la otra parte también estamos hablando de la edad de otra persona, ¿ok? Luego, tenemos el siguiente ejemplo. So we have the next example here. Next example, it says, my mom and dad are teachers. ¿Ok? Mi mamá y mi papá son profesores, ¿ok? Si ustedes ven, ambos están dentro de la misma naturaleza, ¿verdad? Quiere decir que tanto mi papá como mi mamá, ambos son profesores, ¿ok? No hay ningún tipo de contraste en cuanto a la información, sino que simplemente es una unión de dos partes de la oración, las cuales tienen similitud, son de la misma naturaleza, ¿ok? Eso sería para la conjunción and, ¿ok? So then we have the next example here, guys. We have the next conjunction. The next conjunction that we have, it is but, ¿ok? So, but, it can also be however or despite this, ¿ok? Entonces, pero prácticamente significa tanto como pero, sin embargo, o a pesar de esto, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo la definición. Y dice, but is used to connect two opposite ideas. ¿Ok? Entonces, la conjunción but lo utilizamos para unir dos oraciones o dos partes de una oración que son opuestas, ¿ok? Son ideas opuestas. Vamos a ver el ejemplo número uno. Dice, I love ice cream, but he loves apples. ¿Ok? Yo amo el helado, pero a él le gustan las manzanas. ¿Ok? Entonces estamos diciendo de que a mí me gusta una cosa, pero a mi amigo o a esta otra persona le gusta algo diferente, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está diciendo la conjunción but, ¿verdad? Estamos contrastando dos ideas diferentes, a diferencia de lo que acabamos de ver con and, ¿verdad? All right, so we have the next example here, which is, it's sunny and hot, but I like it. ¿Ok? Está caliente y está haciendo mucho sol, pero me gusta. ¿Ok? A pesar de que, bueno, está muy soleado, está haciendo calor, aún así me gusta, ¿verdad? Yes, please go ahead, Francisco. La pregunta es, ¿cómo se sabe cuando like es me gusta? Ya que en el módulo anterior me explicaron un poco que también se puede utilizar como un enlace, como decir, como él, como cuando se dice I like you, como tú. Uh-huh. ¿Cómo se sabe cuando like es me gusta y cuando es enlace como? Sí, ok. Gracias. Claro, claro, no hay problema. Sí, vaya, en ese caso hay un par de pistas que usted puede tener, Francisco, para saber si es cómo o si es, si es que le gusta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, she likes, let's say, fruit. A ella le gusta la fruta, ¿verdad? Y también puede decir usted, por acá, vamos a ver. His teacher like me. ¿Verdad? Entonces, si usted se fija acá, usted simplemente tiene la estructura del presente simple, ¿verdad? Que sería el sujeto, el verbo, y luego tendría un complemento, ¿verdad? Y por este otro lado, pues usted tiene un tipo de oración diferente, ¿verdad? Acá sería el verbo to be, básicamente. Estoy diciendo, él es un profesor como yo. ¿Verdad? Entonces, cuando se termina con, por ejemplo, me, you, they, etcétera, etcétera, se puede decir como, y cuando no se utilice como un verbo explícito para mencionar algo o alguien, es gusta.
Correcto. Por lo que entiendo. Ah, ok, ok. Gracias. Correcto. Así sería. Así que... Y arriba que usted ha puesto she like fruit, no iría she's like fruit. No, no, en ese caso, bueno, hay ciertos verbos, creo que, bueno, si no lo han visto, hay ciertos verbos que no se pueden utilizar con el verbo to be, como lo son amar o verbos de preferencia, ¿verdad? El verbo like es uno de ellos. Usted no puede decir she is like fruit, ¿ok? En ese caso no es válido prácticamente, porque este verbo es un tipo de verbo que no se utiliza con el verbo to be, ¿ok? Cuando son así como emociones, así como, por ejemplo, usted, si usted quiere decir que usted ama la fruta o que usted ama, por ejemplo, a su familia, no se utiliza con el verbo to be, ¿ok? Son un grupo de verbos que no se pueden utilizar. Y dentro porque de ellos... No se puede contar, teacher, el gustamiento, digamos, no puede medir qué tanto le gusta, por eso. Sí, en parte sí sería eso. En parte es por el, porque es un sentimiento, ¿verdad? Es algo, ajá, como abstracto, ¿verdad? Abstracto, entonces, correcto. Entonces, esa es la razón. Solamente se utiliza de esa forma. She likes fruit. No, she is like fruit, ¿verdad? Sería algo diferente, ¿ya? Así que no sé si tiene otra pregunta o si nos queda claro esa parte. Hola, teacher. No sé si le puedo dar a Francisco, pero yo siempre he aprendido que like se puede utilizar como verbo y también como un comparativo. Correcto. Por ejemplo, yo puedo decir, you look like me. Tú luces como yo. Correcto. Se puede utilizar como comparativo y como un verbo. Exactamente. Okay, así lo. Okay. That's perfect. Thank you so much, Juan. That is a really, really good example. That's really, really good. Thank you so much for that. Bueno, muchas gracias a Juan por compartir eso con nosotros. Y sí, correcto, se puede utilizar como un verbo y también como para comparar. Que esa es la duda que tenía Francisco, ¿verdad? Correcto, correcto, sí. Francisco, sí, es que solo medio me explicaron así, pero man, se me vino a la mente cuando leí like y pues no perdí la oportunidad de preguntar. Y pues gracias ahí también por poner el complemento el compañero. Excelente. Para poder. Gracias. Me gusta mucho y así vamos a estar. Todos vamos a aportar, ¿verdad?, nuestro conocimiento. Si tenemos preguntas, entre todas las vamos a resolver. Así que... Bueno, guys, para el día de ahora, esto sería todo. That will be it for today. Remember that we're going to be here tomorrow again from 8 p.m. to 9 p.m. one more time. So, bueno, mañana vamos a ver otro tema nuevo desde las 8 hasta las 9, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna pregunta o algo, pues siéntanse con la confianza de preguntar. Siempre vamos a tener el grupo de WhatsApp y por ahí nos vamos a estar comunicando, ¿ok? Thank you so much, teacher. Okay, okay, teacher. Okay, teacher, thank you. It's been good a pleasure. Night. Good night, guys. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, everyone. See you tomorrow. Bye, bye. Night, bye, everyone. Bueno, yo siempre espero que los profesores quiten la llamada good porque night, después teacher. Me quito el tiempo. Good night.